Ahora sí. Ya, gracias, Andresito. Espérenme, espérenme, espérenme. Ya que tengo que compartirlo ahora recién, el que corresponde. Ya, ahí está. Ay, ahí está, apareció. Uh, demoró, pero apareció la cuestión. Ya, aquí va a aparecer. Y listo, reglamentación prueba número 3, la fecha de hoy, listo, ya. Recuerden, yo he ido atendiendo apoderados, he ido, una de las cosas que le he ido mencionando, está bien, usted no sabe tomar apunte, pero en su cuaderno debería tener el título de la clase, fecha y luego, ¿no es cierto?, el objetivo, que en este caso es el mismo de la semana pasada que es reforzar aprendizaje sobre la meiosis y su mecanismo y comparación con la mitosis ya y aparte de eso tener algunos títulos de lo que uno ha visto en la clase puede que usted no lo entienda ya pero eh, eh, alguna idea de lo que se vio en la clase ya uno siempre pone títulos vamos a hablar de esto copia el título ¿Ya? pero Usted debe tener una mínima idea de lo que se vio en la clase. No estoy pidiendo que ya entendió todo, la... no. Pero tiene que estar registrado en su cuaderno todos. Todos deben tener cuaderno. Ya. ¿Qué es lo que muestra esa imagen que coloqué? ¿Qué se está mostrando ahí? Qué muestra ahí? Qué muestra esa imagen? Dos procesos diferentes. Dos procesos diferentes. A ver. Está mostrando la meiosis. Toda la meiosis. Ya. ¿Por qué habla de meiosis 1 aquí y meiosis 2? ¿A qué se refiere esto de meiosis 1 y meiosis 2? ¿A qué se refería eso? Bueno, lo que aquí aparece como meiosis 1 es lo que, ¿no es cierto?, se denomina primera división de la meiosis. Y lo que aparece como meiosis 2, y yo creo que les he dicho, a mí no me gusta hablar de meiosis 1 y meiosis 2, equivale a la segunda división de la meiosis. Oh, perdón. Entonces, acá voy a colocar segunda división de la meiosis. Ya. Entonces, aquí está mostrado todo el proceso de la meiosis. Ahora. Exacto, hay dos divisiones, Sebastián, muchas gracias. ¿No es cierto? Ahora, vamos a fijarnos. En el primer dibujo, recuerden, esto va. Voy a pasar el cursor, comienza acá y sigue y termina acá. Ya. Y más aún, yo voy a marcar. No muy derecho, pero voy a marcar. Ya. ¿Qué fue lo que marqué? Está muy bueno mi pulso. ¿Qué marqué ahí? ¿Qué he marcado? ¿Qué escucho. A ver, ¿qué marqué? ¿Qué vendría haciendo eso que marqué? La primera fase. Ya, sí, la primera fase, pero el inicio de la meiosis en este monito, en este esquema. Y exacto, la célula madre. Gracias, María Betina. Y acá el final de la meiosis. Entonces, ¿con cuántas células comenzamos en la meiosis? ¿Con cuántas células empezamos? Con una, ¿no es cierto? Y terminamos con cuánto al final de la meiosis. ¿Con cuánto terminamos? A ver, ¿cuántas se muestran ahí? ¿Cuántas encerré yo? Terminamos con cuatro. ¿Ya? Entonces, lo interesante es ver que, bueno, ocurre todo un proceso que lleva a que a partir de una célula se formen cuatro. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, ahora veamos, ¿qué otra cosa muestra de importancia, de suma importancia, no es cierto, esta, esta imagen? ¿no es cierto? Obviamente está mostrando todo lo que va a ocurrir. Partamos entonces con el primer dibujo que me está representando no es cierto, la profase 1. Ahora, recordemos que la meiosis es este, este tipo de división que se lleva a cabo a través de dos divisiones seguidas que sufre una célula ¿Ya? y cada una de estas divisiones se vuelve a dividir en perdón me pasé de largo en etapas o fases aquí están las divisiones las fases perdón de la primera división y estas son las fases de la segunda división Ahora, ¿por qué tienen el mismo nombre? ¿Por qué decíamos que tenían el mismo nombre? Acá hablamos de profase y también profase. ¿Por qué llevaron el mismo nombre? ¿Por qué será que llevan el mismo nombre? Bueno, porque hay eh, hechos que ocurren, ¿no es cierto?, que son similares. Ya, sí hay diferencias también, pero se llaman así porque, por ejemplo, miren lo que pasa con la membrana nuclear. Esto que está en gris, esto es chiquitito, ¿no es cierto?, eh, constituye, lo que está en gris entonces es el núcleo. Con su envoltura. En la profase 1 y profase 2, comienza a desaparecer el núcleo. Se desintegra la membrana nuclear. ¿Ya? Lo otro, en la profase, en las profases, y también está la profase de la, de la mitosis, que obviamente aquí no se muestra porque esta es de la meiosis, ¿Ya? Eh, aparecen las fibras del uso y se extienden entre centriolos. Lo mismo observamos acá. Entonces, hay varios hechos ocurridos en esta fase que son similares a lo que ocurre acá. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los hechos destacados ocurridos en la profase 1? ¿Qué es lo que muestra acá la imagen? ¿Cuáles son los hechos destacados y que son de suma importancia? ¿Qué es lo que muestra acá? Que es Súper importante. ¿Por qué lo muestran aquí en color? ¿Qué importancia tiene para nosotros, para eh, nosotros que estamos estudiando la meiosis, que lo presenten con color? ¿O da lo mismo que lo pongan en blanco y negro, todo de un puro color? ¿Da lo mismo? No. Ya, pero eh, extiéndese, no desarrollese, no. ¿Por qué? A ver. Porque si se ven de distintos colores se puede entender que son cromosomas de padre y madre. Ya, eso es uno. ¿Y qué más? Si yo observo aquí, de si yo voy, miren ahí, aquí yo puedo ver con detalle, porque por ejemplo, esta misma imagen yo la proyecté en la sala de clase y el data no permitía que pudiésemos ver tanto, aquí se logra ver con más detalle. Ya, bueno. Al observar, ¿no es cierto? El tener color, yo me voy a dar cuenta, miren ustedes lo que ocurrió acá. ¿Qué fue lo que, lo que pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué se produce acá en la profase 1? Voy a hacer otra pregunta mientras ustedes observan. ¿eh? ¿Cuántos cromosomas tiene la célula madre? La célula madre es esa, la que inicia la meiosis. ¿Cuántos cromosomas presenta? Ocho. Ocho. No presenta ocho. Contemos. Los cromosomas se cuentan por el centrómero. ¿Cuántos centrómeros hay? Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuántos cromosomas hay acá? Acá hay cuatro. Por lo tanto, esta célula es una célula diploide que tiene la totalidad de cromosomas que son cuatro. ¿Ya? Yeah. 2n igual a cuatro. ¿Qué cosas sí debo destacar yo acá en estos cromosomas? ¿Cómo están estos cromosomas? Están duplicados. Y una de las cosas que se ha insistido mucho es que los cromosomas, cuando inician la divis una división, ya sea que comience la meiosis o que comience la mitosis, los cromosomas se tendrían que haber duplicado antes. Entonces, yo aquí no tengo ocho cromosomas, yo tengo cuatro, pero cada uno de ellos está duplicado. ¿Qué hecho característico ocurre en profase? Aparte de que yo pueda empezar a ver cromosomas, que eso no siempre es posible en la célula. Aquí el material genético se empieza a condensar y eso hace posible que uno los vea y los vea duplicados. ¿Qué va a empezar a ocurrir con los cromosomas? Como dijo el compañero, tenemos cromosomas de origen paterno y cromosomas de origen materno. Dos de origen paterno y dos de origen materno. ¿Qué empieza a ocurrir con los cromosomas en profase 1? ¿Qué les ocurría? Y para que pudiesen quedar así. Se cruzan, dice la compañera. Ya, pero el, el cruzar no lo no vamos a. Ese, esa palabra mejor? Porque puede llevar alguna. Entrecruzamiento. Ya, el entrecruzamiento. Pero para que se puedan para que pueda haber entrecruzamiento, que era que se combinara el material genético, ¿qué tenía que pasar entre ellos? Se tenían que acercar. Se tenían que acercar y se acercaban a tal punto que en algunas zonas se podían tocar. ¿Cómo se llamaba esto de que se acercaran? Eso era lo que se llamaba el apareamiento. Entonces, en profase, nosotros vamos a ver apareamiento, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto? ¿Para qué se apareaban? ¿Para qué se acercaban y luego se tocan en algunos puntos? ¿Para qué ocurría eso? Bueno, para que pudiesen intercambiar pedacitos de ADN paterno y materno. Lo que llamábamos, como dice, eh, claro, se produce un intercambio de ADN que es lo que se llamaba entrecruzamiento. Por lo tanto, eso ocurre en profase 1. Una vez que termina profase 1, que ya se desapareció completamente la membrana, que se están enrollando, ¿no es cierto?, los cromosomas cada vez se hacen más visibles, se empiezan a acercar, se aparean, se tocan en algunos puntos e intercambian material genético. Una vez que termina la profase 1, se produce la metafase 1. ¿Qué es lo característico de la metafase 1? Como podemos observar acá. ¿Qué es lo característico? Que se muestra en todas las imágenes de metafase 1. ¿Qué muestra el monito aquí? En este, qué está mostrando. ¿Dónde encontramos aquí a los cromosomas en metafase? En metafase. En el, en el centro de la célula. Ahora lo que llamábamos, ¿no es cierto?, la línea del ecuador celular. Ya. Exactamente, ¿no es cierto, Sebastián? Se posiciona como dice ahí. ahora. Claro. Pensando en que esta célula la vamos a poner, ¿no es cierto? Eh, con los centriolos en el polo norte y en el polo sur, porque aquí están puestos este y oeste, ¿ya? Están puestos así. Pero si yo esto pues, lo pongo, ¿no es cierto? Con los centriolos en los extremos aquí, polo norte y sur, estos cromosomas que aún están apareados se ubican en la línea del ecuador, ¿ya? Y lo importante y destacado de la metafase 1 es que estos se ubican en la línea del ecuador y aún están apareados. Eso es lo característico de la metafase 1. Observemos más abajo. Recuerden ustedes que nosotros empezamos aquí, pasa todo esto y terminamos acá. Ahora, aquí está la metafase 2. ¿Qué diferencia hay entre la metafase 1 y la 2? Miren, por eso elegí esta imagen, porque... Confrontada, ¿no es cierto? Metafase 1, metafase 2, la fase 1, la fase 2, telofase 1, telofase 2. Y también las profases. ¿ya? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Entre metafase 1 y 2? ¿Qué muestra el monito? Aquí hay apareamiento cromosómico. Aquí hay apareamiento cromosómico? No. no. Metafase 2 no hay apareamiento de Ya. Listo. Volvemos a metafase 1. Pasamos a la fase 1. ¿Qué muestra la fase 1? ¿Qué me está mostrando en la fase 1? Observen ahí. ¿Qué muestra? Los cromosomas se desplazan a los polos. Los cromosomas se desplazan a los polos, correcto se van a separar y aquí dejan de estar apareados. Ahora, al dejar de estar apareados, miren ustedes, se están formando aquí, si yo sigo avanzando, ya se van a ir a polo opuesto, ¿cuántos, se van a cada, cuántos cromosomas se van a cada polo? Dos. Dos. Se van a ir dos para el, un polo y dos para el otro polo. Por lo tanto... ¿Cuántas células se van a formar de esta? Se van a formar dos células. ¿Y cuántos cromosomas va a tener cada una? Dos. dos. ¿Qué pasó con el número de cromosomas de la célula madre? ¿Qué pasó? ¿Cuántos cromosomas tenía esta? Se redujo la mitad. Se redujo la mitad. Por lo tanto, si pregunta para prueba, en la NAFA... AFA, Da, 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 da. Perdón, en la anafase 1, por atarantada me pasó, en la anafase 1 se produce entonces la reducción del número de cromosomas, como estamos viendo ahí. Ahí es cuando ocurre. Ya. Entonces, cuando termina la telofase 1, nosotros ya vamos a tener, no, aquí, ojo, duplicar, no, se duplicó, aquí se redujo a la mitad. ¿Ya? Si yo tengo, voy a inventar, tengo 10, el que se duplica significa que tengo 20. Y aquí no pasó eso. ¿Cuántos cromosomas va a tener la célula? Va a tener la mitad de esta. Va a tener dos. Así que aquí no se duplica. En la meiosis, en ningún minuto hay duplicación del material genético. Para nada. ¿Listo? Entonces terminó la telofase 1, que se va a acompañar de la división del citoplasma que es la citocinesis. Ahora, va a terminar telofase 1 y va a comenzar inmediatamente la segunda división. ¿Cómo distinguimos nosotros la telofase 1 de la profase 2? Porque termina esta ya y cada una de estas células, in, ¿no es cierto? Inmediatamente entra en lo que sería en profase 2. ¿Cómo diferenciamos esta Parte final de la primera división con la parte inicial de la segunda división. ¿Cuál es la diferencia que observan ustedes acá? ¿Qué, va a qué empieza a mostrar aquí? ¿Qué muestra? ¿Qué está mostrando aquí? Aparición, por ejemplo, de dos centríolos más. Ya, claro, en este monito no los agregó, pero se supone que cada célula va a tener dos centriolos y dos centriolos. Aquí no se muestra. Entonces aquí van a aparecer dos centriolos más y se van a formar las fibras de luz. Eso es lo que me... La diferencia está de la fase 1, de la profase 2. Ya. Bueno, una vez que sigue avanzando esto... Se va a producir metafase 2, los cromosomas se van a alinear en el ecuador celular, ya, en cada célula. Ahora, ¿para qué se alinean? ¿De qué les sirve que se alineen? Ya no están apareados. Eso pasó hace rato. ¿De qué les sirve que se alineen en el ecuador? ¿Qué va a ocurrir luego? Miren ustedes, aquí, las fibras del uso se unen a cada cromosoma y estas fibras del uso van a ayudar a hacer dos cosas. Una, que se dividen, cada cromosoma se separe de su copia, cada uno se separa de su cromatía hermana, esta era la cromatía hermana de esta otra, estaban juntos, por eso son cromatidas hermanas, ya, esta otra se separa de esta otra y yo ya no voy a tener cromosomas duplicados, voy a tener cromosomas simples. Ahora, el que se ubiquen en la línea del ecuador, Ayuda a que, si bien se separan estos cromosomas que estaban duplicados, se repartan en partes iguales. Y aquí se van a ir dos para un polo y dos para el otro polo. Lo mismo en esta célula. Ya. Terminó la fase 2 y viene telofase 2. ¿Qué está mostrando esta imagen en telofase 2? ¿Qué está mostrando? Que se está ¿Qué formando nuevamente la membrana nuclear. Empieza a formar la membrana nuclear y de a poco eh, se van a ir desenrollando estos cromosomas al punto que después ya no se van a ver. ¿Ya? Pero debemos considerar entonces que se empieza a formar no es cierto? la membrana nuclear y se empiezan a constituir los núcleos. Y yo voy a tener finalmente cuántas células. ¿Cuántas células voy a tener al final de la meiosis? Cuatro y cada una con la mitad del número de cromosomas. La mitad de cuatro son dos, cada una va a tener dos. Y si lo observamos, son todos diferentes. Ahora, ¿qué va a pasar con esto, estas células que se originaron? Donde cada una tiene... Cada una tiene dos cromosomas, tiene la mitad, tiene solo N. Ya. Yeah. Yeah. ¿Cuál es el destino de estas células? ¿En qué se supone que se van a convertir posteriormente estas células? En células sexuales. En células sexuales o gametos o células reproductoras. Ahora, recuerden. Esto es súper importante, saber la finalidad que tiene la meiosis. La meiosis se produce para que se originen células reproductoras. Ahora, cada una de estas células por sí sola, si no se vuelve a dividir, ya se van a convertir en gametos. Y si no hay fecundación, ¿qué creen ustedes que le no va a pasar a estos gametos si es que no existe fecundación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le pasa a un individuo? Si no ocupa sus células reproductoras. A ver. ¿Qué le pasa a esa célula? Van a morir. Tienen un tiempo de vida. ¿Ya? Y se producirán nuevas. Y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno. Preguntas. Dudas. Nos vamos a ir ahora a algo parecido. Que dice, en realidad dice, es ordénelos. Me faltó la S. Y colóquele el nombre a cada fase. Bueno, me conformo con que la ordenemos. Tan tan. Miren ahí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Eh, si ustedes se fijan, aquí hay 12 imágenes. Las vamos a ordenar. Porque están 12 imágenes que tienen que ver con la meiosis. La idea es que las ordenemos en base a lo que hemos estudiado. Entonces, yo voy a poner aquí, voy a poner letra. Le voy a dar un orden y le voy a poner letra. Ya, voy a poner así, A, B, C, D, E, F, G, H. Aquí voy a poner porque no me alcanza ahí para llenar. I, J, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, K y L. Vamos a ordenarlo. Ya. Observemos, aquí hay que observar detenidamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál es, si todo esto me muestra la meiosis, la vamos a ordenar. ¿Cuál imagen representaría, equivaldría a la a? La 1, la 2, la 3, la 4, la 12, cuál? Observen. ¿Cuál sería? Yo aquí, yo tengo anotadito acá porque yo hice el ejercicio antes para que, ¿no es cierto?, lo no pudiésemos. Hacer, a ver, ¿qué me están diciendo por el chat? Ya. Ay, perdón, no me fijé quién me habló. Disculpen. Mm, ya, la, la Araceli. Araceli dice que la A sería la número 7. Dice que con esa comienza. ¿Qué opinan los demás? Ya. ¿Correcto o no? Correcto. Vamos a ponerle un bravo a la Araceli. Súper. Entonces, yo voy a ir cerrando aquí y le voy a poner el número al lado. Claro, lo puedo hacer en otra hoja, pero no tiene sentido porque en otra hoja no trabaja, hoja no veríamos esto. Ya. ¿Cuál sería la, que, la correspondiente? ¿Cuál imagen corresponde a la B? ¿Cuál seguiría? La 3. A ver. ¿Quién dijo la 3? ¿Quién me habló? María. La María, ¿cuál María? La María Betina. Rangel, no. Ah, la María Rangel, perdón. Ya. La María Rangel dice que es eh, la número, la número 3 dijiste. ¿No es cierto? Ya, dice la número 3. Sí o no. ¿Qué dicen los demás? ¿Correcto o incorrecto? A ver, ¿es la número 3 o oh, no? Sí, correcto, es la número 3. Así que lo vamos a poner ahí. Número 3. Listo. Ya. Yeah. ¿Cuál sería la letra O? Oh, Recorto, la, la letra C. ¿Cuál es el monito? Ya voy a ir marcando yo los que ya... Este está listo, este está listo. Ya. La letra C, ¿cuál vendría a continuación? ¿Cuál vendría a continuación? Yo digo que la 10. El compañero dice que la 10. ¿La pelea está entre cuáles? A ver, el que continúa. ¿Cuáles son los que estarían en la pelea aquí? Ya, la C también. Dice la 10. ¿Cuáles serían las que están en la pelea? La C y la 10. La 6 y la 10. Ya. Listo. Correcto. La 10. La C. ¿Qué está mostrando la, la número 10? ¿Qué muestra? Se está empezando a enrollar el ADN. Se está enrollando el ADN en la número 10. ¿eh? Mira, ¿cuántos cromosomas hay en esta célula? Seis. Seis. ¿Cómo están ahora los cromosomas aquí? Apareados. Apareados, ya. Entonces, ya. ¿Y la letra B? ¿Están apareados? Obviamente sí. Eh, se empezaron a enrollar, que es lo que hace, ¿no es cierto?, que muestra, aquí ya lo empezamos a ver, ya, aquí ya lo estamos viendo más y vemos que se están apareando. Y en la número 6, ¿qué, qué está mostrando ya? ¿Qué sería la D, la número 6. Creo que, ¿para qué se apareaban los cromosomas? Quiero que se fijen, ¿para qué se apareaban? para intercambiar material genético, ¿no es cierto?, para que hubiese eh, lo que era la, el crossing over. ¿Ya? Entonces, ya. Tendríamos entonces la 10 y la 6 lista. ¿Ya? ¿Qué, ¿Cuál sería la siguiente? La letra E. ¿Cuál sería la E? Después de que se produce el apareamiento y el entrecruzamiento, ¿qué se produce? Por aquí me están diciendo la número 5. Eso, se produce en la 5 ya, ¿qué tiene que pasar antes de que se produzca la 5? Miren, en la 5 está mostrando, fíjense ustedes, miren, ¿cuántas células está mostrando? Dos. ¿Dos? ¿Puede ser la 5 aún? Aún no. Todavía no. Ya, ¿qué vendría en la E? A ver, ¿cuál sería? Mm, me gusta eso, bien segura Se le dice la number, number one ¿Será la número uno? ¿Qué creen ustedes? ¿La número uno? ¿Número uno, número uno? ¿Sí o no? ¿Qué le pasa a los cromosomas Una vez que no intercambiaron segmentos? Se produce esto ¿Cómo se llamaba esta etapa? ¿Esta fase, perdón? ¿Cómo se llamaba esa fase? ¿A la fase? Cómo se llamaba cuando los cromosomas se ubicaban en la línea del ecuador? ¿Cómo se llamaba? Metafase, como dice la Araceli. Ya, pero aquí le tenemos que poner apellido. Aquí los cromosomas están apareados, por lo tanto es ¿qué metafase es si los cromosomas aún están apareados? ¿Qué metafase es? Metafase 1. Esta es metafase 1. Ya. ¿Cuál seguiría? la F la F, ¿cuál sería? A ver acá que me están diciendo. Sí, María Betina, metafase 1. Ya, la F cuál sería, para que terminemos, ya estamos en el tiempo. A un pasadito. ¿La F cuál sería? ¿Cuál vendría? F, ¿cuál sería? ¿Qué se produce después de la metafase 1? ¿Qué le pasaba a los cromosomas? La Camila y Sam dice la 12, correcto, la número 12 viene. ¿Cómo se llamaría esta fase? Ah, se me... Ahí sería la número 12, ya. ¿Cómo se llamaría esa? Donde los cromosomas se han separado aquí y se redujo el número a la mitad. Ya. Después, la G, ¿cuál sería? ¿Cuál vendría ahora? Si ya se separaron, ¿qué le tiene que pasar a esta célula? ¿Cuál vendría? A ver aquí, pero hábleme chiquillo, porque... <laughs> ah, ya, sí, es a la fase 1, esta, a la fase 1. Me dice la 8. La compañera dice esto. La 9. La 9, esta. Esta viene antes, ¿no es cierto? Que equivaldría ya a una, ¿no es cierto?, telofase. A una telofase 1. Y la H, ¿la H cuál sería? La H, ¿cuál sería? Si esto sigue avanzando. A ver, ¿cuál sería la H? La 11, la 11. La 11, exacto. Y, a ver, para que nos ponemos ¿Cuál sería la L? Para que nos quede menos. ¿Cuál sería la L? La L, ¿cuál sería? En la última, ¿cuál de esas sería? La 4. La 4, pues, la 4. Y ahí ya nos quedan menos. Ya, niños. Bueno, a ver, hay distintas formas de que nosotros podamos ir aplicando, ¿no es cierto? Eh, estos conocimientos que hemos aprendiendo y que no lo hemos visto poco. Pero es súper importante que ustedes vayan estudiando. Ahora, ¿qué más agregué yo acá a esto, ¿no es cierto? Ver lo más eh, característico de la primera división y de la segunda. Aquí lo más característico, reducción del número de cromosomas e intercambio, ¿no es cierto?, material genético. Y aquí repartición en partes iguales de eh, los cromosomas en la segunda división. Luego, esto, fundamental, que nosotros nos demos cuenta, ¿no es cierto?, de estas diferencias entre la mitosis y la meiosis, donde se producen las células, la cantidad de cromosomas que tienen, etc. Ya, es lo mismo que nosotros hemos visto, pero ordenado y mirado desde otro, de, de otro punto de vista. Ya, niños, ¿alguna pregunta? Estamos ya, estamos pasaditos. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ya, agradezco mucho a todos los que asistieron y sobre todo a todos los que están participando. Ya, así que muchas gracias. Gracias, Andresito. Estén bien. ¿Recuerden dar la prueba?